Estamos con María Guzmán Rubio, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores Cachapoal. Está estrenando un nuevo directorio con un sello claramente femenino. María Guzmán, preséntanos al directorio y dinos cuál es el énfasis que le quieren imprimir a esta CUT en su nueva etapa. Bueno, saludar a todas y a todos. Y efectivamente, a contar de hoy, día 7 de junio, comienza este nuevo directorio enmarcado justamente en el área más femenina. Fueron electas, en su mayoría mujeres, en los cargos principales de esta CUT provincial. Me encuentro con Joana Vera, quien es dirigente del LIDER, secretaria general Valeria Altamirano, y nuestra tesorera Carolina Araya, quien es de la Concursal. Justamente a contar de hoy se ha constituido este directorio CUT Provincial Cachapoal, donde esperamos poder dar énfasis a todo lo que se refiere al trabajo de los trabajadores y trabajadoras, marcando, digamos, en el área de provincial el trabajo que esperamos poder desarrollar y potenciar principalmente el desarrollo de lo que es nuestra nueva región. En ese contexto, esperamos poder apoyar todas las actividades que requieran los trabajadores, un desarrollo principalmente en el área del área trabajo, y esperamos poder contar con el respaldo de todos los trabajadores provinciales.